Esta noche fue asesinado el candidato independiente a la alcaldía de Aguililla, Michoacán, Omar Gómez Lucatero. De acuerdo con los primeros reportes, tenía en su agenda una reunión, pero cuando salió de su casa fue atacado, lo mataron a balazos. Omar Gómez ya había sido alcalde suplente de Aguililla en 2014, cuando detuvieron al entonces presidente municipal José Cruz Valencia por supuestos nexos con el crimen organizado. Minutos después del ataque, el sobrino del candidato, un joven de nombre Yacer Gómez, grabó este video en donde acusa frontalmente al candidato del PRI en Aguililla, Osvaldo Maldonado, en donde lo acusa de este asesinato. Son 10 minutos para las 8 de la tarde. El día de ayer, en la noche, fue un grupo de personas armadas a la casa de Omar. Iban de parte de Osvaldo Maldonado, el candidato del PRI, y fueron a amenazarnos, a decir que si no nos salíamos, lo iban a matar. Hoy lo mataron. Todas las consecuencias y todo lo que esto se desencadene es por culpa del candidato del PRI, Osvaldo Maldonado, en su mente, y es su culpa. No habíamos visto un señalamiento así de claro. Suponemos que este joven va a presentar esta acusación ante el Ministerio Público y que las autoridades van a tomar en cuenta este testimonio. Con este caso van 43 políticos de todos los partidos asesinados en 2018. 23 de ellos buscaban un puesto de elección popular y ahí está la lista de los estados. Es el tercer candidato asesinado en Michoacán. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10:30 p.m. Participa en Imagen Televisión.